A principios de marzo, la ciudad se viste de jacarandas, alborota su melena verde, borbotea una nueva marejada, mariposas recuperan las aceras, marchan las mujeres con la furia en flor, marabunta violeta altera el orden, lo celebro, gorgonas con el grito en la garganta, alzan las pancartas exigiendo libertad, en sus puños al aire florece la rebeldía. Señorita enmascarada de mirada furibunda, siembra un alboroto con sus gritos de aerosol. Amaneceremos, hermanas, sepultaremos al sol. Les llaman majaderas porque exigen no morir. Llevan flores en los puños y en la sonrisa una bomba molotov. Arde la ciudad en una hoguera, las voces de las madres derriban muros. Su dolor inmerecido revienta los cristales. Son un maremoto, un estorbo al poder del verdugo. Bajo el ritmo del relámpago ellas bailan reggaetón. Con la furia del fuego las morras aguerridas perrean hasta el suelo. Maravilla virulenta, cada año crece y se desborda la marea encabronada. Y sí, en esta ciudad de monstruos los prodigios se vuelven flores que reclaman su estar y su vivir bien. En esta ciudad de prodigios los monstruos cantan su canción de concreto que se duele y también celebra los pasos que le reconvienen a los ojos de todos. Mirar hacia atrás para saber lo errado de los pasos, caminar para construir futuro. Con todas tus habitantes, con todos sus descendientes, todo río es un mar. Todos los ríos llevan al mar, pero el mar voltea sobre su cauce. Una serpiente de agua que se voltea la piel para mirar su primer vestido. Regresar a lo primero, la vida volteó a mirar al mundo desde las profundidades del mar y se volvió dulce, y se volvió sal, y se volvió sagrado y alimento, condimento que nos acompaña donde vayamos. Diáspora zapoteca, diáspora mujer, mujer tierra, mujer serpiente, mujer nube, que salió en familia de Juchitán, istmo de Tehuantepec, a la Ciudad de México para llover flores. Mi nombre es Maraí López Pineda. Migré con mi familia siguiendo a mis papás, que en la idea de progreso para su familia salieron de Juchitán buscando mejores trabajos para mantener a tres hijas. Crecí en la Ciudad de México, rodeada de todo lo que representa mi identidad como vinizá. Mi mamá nos enseñaba todas las tardes a bailar los sones de nuestra tierra. Entonces aprendí a querer la fiesta ismeña con todo lo que la rodea, poner el holán de un traje, hacernos las trenzas del cabello, armar el ajuar, y lo que marcó mi vida como profesional de la cocina fue aprender a hacer las botanas y comidas tradicionales de nuestro pueblo para las grandes velas que los paisanos radicados en la ciudad organizaban, pues al igual que mi familia, extrañaban el olor con el que crecía. Cuando eres una niña creciendo en la ciudad, pero con una identidad indígena, el choque de culturas puede confundirte, alentarnos de manera inconsciente a rechazar lo que somos para evitar ser víctima de discriminación. Sin embargo, cuando crecí y me convertí en adolescente, me percaté de lo mucho que amaba mi identidad zapoteca, de lo bello que es ser parte de una comunidad que ama, vive, sueña y resuena a través de sus raíces, y me propuse reivindicar mi ser vinizá. Estudié gastronomía en la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde aprendí las bases culinarias para poder formalizar el conocimiento empírico en torno a la cocina que aprendí de mi tierra, y me profesionalicé como gastrónoma. Es así que desde hace 12 años me he dedicado a la cocina tradicional, a su difusión y reivindicación a través de diversos proyectos, uno de ellos Comixcal,
Este restaurante de comida oaxaqueña fundado al lado de Alexis, mi compañero de vida, quien camina conmigo y me ha ayudado a seguir siendo fiel a mis creencias y saberes. Maraí López, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti. Gracias a ti por venir. Recuerdo la manera en que nos conocimos, que fue en los sismos del 17, haciendo acopio de víveres para llevar a Juchitán, de donde es tu familia. ¿Tú naciste allá? Yo nací en Juchitán, pero llegué aquí muy chiquita. Mis papás, en este día del progreso, ¿no? Ya sabes, siempre buscando traer a sus hijas a donde pudiéramos tener más oportunidades. Entonces llegamos tres hijas, yo soy la más chica de las tres. ¿Cómo piensas que les ha ido o cuál es tu percepción de cómo les transcurre la vida ahora acá? Pues yo creo que bien. Sin embargo, la ciudad no deja de ser un poco agresiva para quien llega y para quien también crece acá, ¿no? Porque a diferencia de muchos que emigran ya siendo adultos, yo emigré siendo muy niña. Entonces, para mí era una lucha también de entender sí, que era una persona zapoteca, pero que estaba creciendo en la ciudad y que de repente también la ciudad podía ser muy agresiva con una niña o con una familia que no es de acá, pero que estaba buscando salir adelante acá, ¿no? Siendo niña, pues este trato entre niños en el que yo mucho tiempo negué el cabello largo, por ejemplo, ¿no? Me cortaba las trenzas o me dejaba el cabello más corto o no me gustaba hablar zapoteco. O cuando llegaban a visitarnos las abuelas, de repente nos decían, es que tu abuela habla raro, ¿no? Es que ¿por qué se visten así? Entonces, yo era muy renuente a mi identidad zapoteca, ¿no? Porque la vivía en la ciudad, ¿no? No la viví en el contexto del Istmo, no la viví en el contexto de Juchitán, sino la viví en este mundo, en la Ciudad de México. Mis papás también nos educaron entendiendo que éramos zapotecas y esa es nuestra identidad y somos zapotecas y que vivimos acá y aquí nos relacionamos y todo, pero nuestra identidad es esta y creo que pues es lo más importante, ¿no? Tener la identidad presente para que todo lo que hagamos siempre sea nuestra bandera. En esa diáspora, yo siempre hablo de una diáspora zapoteca porque la verdad es que son gente que va y viene y me encanta siempre encontrarme con gente del Istmo de Tehuantepec porque siempre es orgullosa de su identidad y un poco en estas violencias. Yo siempre pienso de pronto que las grandes ciudades no están preparadas para la diversidad. ¿Qué opinas tú? No están preparadas. Y creo que además hay una discriminación de la diversidad hacia el mexicano y dentro del mexicano, porque, o sea, con el extranjero que viene de otros países, no hay tanta marcada la discriminación como es dentro de nosotros mismos y entre los paisanos. Porque también en las escuelas y en las familias no nos enseñan a ser tolerantes con la migración y con los migrantes, ¿no? Entonces, mi infancia sí fue un poco renuente hacia mi identidad zapoteca. Lo que pasa con la comunidad zapoteca del Istmo de Tehuantepec en la ciudad es que es muy grande, pero además somos muy hermanos. Entonces, yo me acuerdo cuando yo era niña que para mí no era raro que mi mamá cada fin de semana nos hiciera arreglar la enagua, el huipil, porque había una vela, un cumpleaños, una boda, que todos eran con temática ismeña. Entonces, para mí no fue tan ajeno entender que era zapoteca, solamente justo cuando llegaba a este punto, saliéndome de esta comunidad y a vivir esta violencia de la ciudad, de la gente de la ciudad que no está tan preparada para entendernos, ¿no? Y para aceptarnos y también para entender que al fin de cuentas la Ciudad de México es una ciudad de migrantes. Por supuesto. O sea, yo siempre digo que la Ciudad de México, cuando dicen los chilangos son aquellos que llegaron a vivir a la Ciudad de México, y bajo esa premisa somos todos. De pronto, en el fenómeno de la migración, pareciera que uno va solito con su persona, pero yo creo que el caparazón lleva muchas más cosas a cuestas, ¿no? ¿Con qué viaja uno cuando está? Bueno, se viaja con recuerdos, creo que también se viaja con añoranzas, ¿no? Se viaja con un poco de tristeza de salir del terruño, de dejar la tierra donde está el ombligo,
se viaja con esperanza, porque la migración, creo que la mayoría de las migraciones sí tienen un dejo de esperanza, pero se viaja con la cocina, se viaja con el sabor, se viaja con la ropa, se viaja con la lengua, aunque a veces evitamos y después regresa uno, porque creo que es inevitable que regresemos uno. Se viaja también con la palabra, con el chiste, con la fiesta, ¿no? Se viaja también con los rituales, ¿no? Y que además también he aprendido que uno viaja también con esa solidaridad hacia el pueblo, ¿no? Regresando un poco a lo que tú y yo vivimos en el 17, o sea, a mí me preguntaban y me decían, ¿estás tan comprometida? ¿Por qué? Le digo, porque es mi pueblo. O sea, ahí está mi familia, están mis tíos, ahí está mi ombligo, están mis primos, los vecinos que yo veía cuando llegaba a Juchitán, ¿no? Los amigos que ahora ya de adulta he hecho. Entonces, creo que el caparazón es todo eso. El caparazón está el corazón, pero todo el corazón conlleva también esto, ¿no? En un país como México, ¿no? Tan heterogéneo, ¿no? ¿Por qué todos nos aferramos a comer igual, lo mismo? No sé. Una, vamos a decir, el nombre es el capitalismo, ¿no? Y también es culpa un poco del Estado, porque al fin de cuentas para el Estado es muy fácil hacer homogénea muchas cosas, ¿no? Homogénea la lengua, homogénea la educación, homogénea la comida, ¿no? Y creo que la lucha de nuestros pueblos tendría que ser romper esta homogeneización, tanto con el Estado como con el sistema y el capitalismo, y regresar a nuestro origen y regresar a lo nuestro. En la Ciudad de México es el ejemplo clarísimo, ¿no? No tienes menú para niños, no tienes nuggets de pollo. Estamos haciendo los paladares de estos niños planos, sin un conocimiento de la cocina, más allá de lo que nosotros queremos ofrecer como sistema alimentario, ¿no? Híjole, me parece que acabas de dar en un clavo terrible, ¿no? El menú para niños, ¿qué memoria van a tener esos niños? Okay. Sí, pensando que la comida es memoria y que la memoria es parte de la cultura. Claro. Yo, mi acercamiento con mi cultura, como te digo, fue a través de la cocina, tanto que es mi oficio y de lo que yo vivo ahora, ¿no? Esta cercanía que yo tuve con la cocina fue gracias a mis abuelas. Entonces, mi refugio siempre fue la cocina. O sea, mi refugio de entenderme y regresar, cuando se me iba, diría mi abuela, se me iba la cabeza, regresaba yo cuando las veía ellas cocinar, que aunque no fueran Juchitán, seguía siendo el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Somos como las tortugas o los armadillos. Cargamos nuestra casa, que es nuestro caparazón, y ahí guardamos todo y va con nosotros a donde vayamos. A veces patrocinados por el miedo o por la amenaza, arredramos nuestro cuello y echamos un vistazo a nuestro interior para de ahí sacar fuerzas y salir de nuevo con dignidad, cabeza al sol. Pero tome un totopo y hágase de la vida una tostada. La comida empodera, la comida reivindica, alimenta, restaura cuerpo, corazón y memoria. La comida es vasta y heterogénea. Hay tantas comidas como pueblos hay en el mundo. Hay tanto por descubrir y tanto por agradecer. La comida es la sabiduría de los pueblos que los pueblos utilizan para darle sabor al mundo. El gusto es una extensión de la lengua, es una extensión de los pueblos. Si te hablan de mí, mi negrita, si te hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te llevará al altar.
¿qué te parece si vamos a hacer minilla de camarón? Pues les voy a hacer una minilla de camarón, que escogí este platillo porque es una botana, porque además es de las primeras botanas que yo aprendí a hacer, es muy sencilla. Y que además es un platillo que justo habla de la pobreza, ¿no? Porque en este platillo solo utilizamos la cabeza. Entonces, por eso escogí la minilla, por estos recuerdos que me tienen de haber sido uno de los primeros platillos que aprendí a hacer, por este sentido de lo sencillo que puede ser en hacerlo, el recuerdo que tengo de anécdotas con mi abuela, pero este sentido de que la pobreza hace una gran innovación en la cocina. Y qué lástima que no haya una cerveza bien fría, pero estaría increíble. Nos la echamos al ratito. Ahí. Vamos a cocinar un rato. Vamos a cocinar y me da muchísimo gusto que estés aquí. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Ok, pues toda tuya esta cocina. Bueno, pues vamos a empezar con lo primero, una olla caliente. Entonces vamos a prender el fuego. El camarón siempre ha sido un elemento muy interesante en el Istmo, muy importante, y creo que es muy destacable justamente mencionar que alrededor de él hay, además de recetas, muchos dimes y diretes, ¿no? Por ahí te decían, ¿no? Tú comes camarón, entonces con cuidado, ¿no? Tú no comes camarón, entonces también con cuidado, ¿no? Pero mi abuelita siempre me decía que le tienes que quitar el ojo al camarón, porque ¿cómo es posible que tu comida te va a estar viendo cuando te la estés comiendo? Entonces, los ojitos se van. Camarón en el Istmo de Tehuantepec. Lo hacemos en ensalada, en minilla, en caldo, lo ponemos al horno, porque es un recurso que está ahí y la pobreza nos ha llevado a tener que innovar para no aburrir el paladar, ¿no? Voy a colocar un poco de cabezas de camarón. Aproximadamente 2 tazas. Un chile. Un cuarterón de cebolla. Un diente de ajo. ¿Cómo esta pasión por la comida, la cocina, a la profesionalización? ¿Cómo se te ocurre eso? Bueno, pues mi gusto por la cocina fue haciendo botanas de las pachangas. Aprendí a hacer, pícate esto. Jala esto, haz esto, mete la mano acá, hasta el momento en que dije, me gusta la cocina, ¿no? Sin embargo, siempre pensé que la cocina no nada más era cocinar, ¿no? Yo siempre, desde que empecé a estudiar cocina hasta este momento, he pensado que la cocina es más allá que solamente el platillo en la mesa. Entonces, estaba indecisa al momento de decidir una carrera porque quería ser historiadora o antropóloga y después dije, bueno, la cocina también puede ser cualquiera de estos dos. Entonces, decido estudiar cocina. Pero fue un momento clave en la carrera en que mientras mis demás compañeros estaban preparando platillos de comida francesa con técnicas pues, más elaboradas, a mí se me ocurrió presentar un pescado al horno, estilo del Istmo de Tehuantepec, con un arroz blanco, un caldo de camarón, unos totopos, tortilla hecha a mano, y la presento. Entonces, de repente, todos me empiezan a preguntar, ¿estás segura de esto? Y en un momento dudé un poco si sí estaba tan segura o no, hasta que un profesor me dijo, si esto es lo que sabes hacer, si esto es lo que a ti te gusta, ¿por qué no lo haces como un profesional? Haz un empoderamiento de tu cocina, porque es empoderar tu cultura. Y a partir de ahí empecé a trabajar con la cocina tradicional del Istmo, ¿no? Que es justo el resultado, es Comixcal. En la Ciudad de México, en Santa María la Ribera, está enclavado un restaurante que se llama Comixcal, que sí. Tú diriges y que tú creaste. Platícanos. Bueno, Comixcal surge un poquito como una necedad de Alexis y mía. Alexis es mi pareja. Él siempre me decía, es que hacemos investigación de cocina, ¿y dónde vamos a dejar las investigaciones? ¿En libros que nadie va a leer? ¿O dónde vas a dejar ese sentir de lo que comías cuando eras niña, o de lo que aprendiste a cocinar, o ese orgullo que ahora puedo llegar a Juchitán y que mis tías me digan, prueba tú el mole o prueba tú el relleno? Entonces, ¿lo vas a dejar solamente en ese orgullo o lo presentamos y lo empoderamos? Tiene ese sonidito que me gusta mucho de la olla caliente que va a freír.
Entonces es una pastita de camarón, le decimos minilla, algunos le llaman paté de camarón. Entonces ahora sí le damos un poquito más de fuego y no queda más que menear, 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 a que vaya cociendo nuestra minilla. ¿Nos platicas qué es un comizcal? Empezando por el nombre en zapoteco, porque... Ah, el suqui. El suqui. Yo creo que es el corazón de la cocina del Istmo. Yo siempre cuando me preguntan qué es un comizcal, les digo, es una olla sin fondo, porque solo es el cuerpo que se empotra en la tierra, que las paredes funcionan para hacer tortilla, pero que además no nada más son las paredes lo que funcionan. El fondo, puedes poner tamales, pescado, pollo, carne, ¿no? Entonces, yo por eso siempre digo que el comixcal, el suquí, es el centro del corazón de la cocina del Istmo de Tehuantepec. El racismo alimentario, ¿lo ves, lo notas? Sí, uy, sí, sí, sí. Incluso desde clases sociales aquí mismo en la ciudad, ¿no? ¿Qué come el obrero, qué no come el obrero? ¿Qué restaurantes visita la clase media? ¿Qué restaurantes son los premiados y qué son los restaurantes que podemos pagar miles de dólares, ¿no? Y lo mismo en las cocinas tradicionales, ¿no? De repente creemos que la cocina tradicional tiene que ser mostrada a la cocina de fiestas, ¿no? Los grandes moles majestuosos o los grandes guisos que llevan miles de horas haciéndose y que también muestran que la cocina tradicional no es esta folclorización de los grandes guisados, sino el gran innovador de la cocina es la pobreza. O sea, al final de cuentas, aprender a sacarle sabor a lo que tienes, la combinación casi de una forma poética, ¿no? Claro. Tienes 5 elementos, ¿qué poema gastronómico haces con eso? Claro, claro. Buscamos esta innovación con los pocos recursos que tenemos y hacemos una riqueza gastronómica que es la que tendríamos que empezar a también a difundir y a empoderar, creo yo. Quiero que veas la consistencia que vamos obteniendo de freír la minilla. Empezamos a agarrar ya esta pastita y pues en el momento en que yo empiezo a ver que está lista es cuando empiezo a ver que ya está seca. Esto me encanta porque justo se hace para las fiestas, ¿no? Sí, es una botana que, bueno, en el Istmo somos muy fiesteros. Yo creo que la fiesta es típica de pues, todos nuestros pueblos, ¿no? Los rituales están en nuestros pueblos, entonces a mí me acuerdo que antes me decían, es que vamos a ir a una fiesta y va a haber botana. ¿Qué va a haber de botana? Pues chicharrines y cacahuates. Nada, no. Es que en el Istmo la botana es la botana, ¿no? La botana es una ensalada de camarón, un chilito relleno, una bolita de queso, una minilla de camarón. Los chicharrines no son botana, esos son un antojito que ponen ustedes, pero nosotros ponemos botana, ¿no? Entonces... Fíjate que ahora que dices eso, Maraí, yo pienso que la fiesta entre muchos de los pueblos originarios de México es como la conclusión de la vida, ¿no? Ya trabajaste, en fin, ya hiciste el ritual y la fiesta es como la joya de la corona, ¿no? Claro, es después de todo lo que ha pasado, pero también a veces los pesares se olvidan en una fiesta, ¿no? Los problemas los dejamos tantito para ir a la pachanga, ver qué te vas a poner, ver el ajuar, ¿no? Ir a bailar, soltar el cuerpo, sacar los buenos pasos con los sones o la música tropical, ¿no? Pues sacar también, y a mí me gusta decir sacar el estrés en la fiesta, ¿no? Ya no necesita nada, para mí, yo digo que está buena, aquí es probar. A ver, dame, dame, dame. Qué delicia, y sabe a mar. Sabe a mar. Sabe a mar. ¿Un poco no te dan ganas de estar en una fiesta? Quiero estar en una fiesta ya en el Istmo de Tehuantepec. Sí, sí, sí. Maraí, muchas gracias. No cabe duda, yo siempre lo digo, de los mejores sabores de México son los que están en su periferia. Muchas gracias por la invitación. Maravilloso, maravilloso. Pues muchas gracias, Maraí. Muchas gracias. Come tantito. Sí, como no, yo también me voy a echar un poquito de minilla. Ya hace falta. Sí, ya hace falta. Soy o no soy. Yo soy Maraí.
nieta de Jovita y Josefina, hija de Aura y Mariano, hermana de Mayra y Mariana. Yo soy Vinizá, que cocina como su abuela, que se sienta a arreglar su enagua como su madre, que ama y goza como sus tías, que aprende y se divierte con sus hermanas. Soy zapoteca y cocinera que, a pesar de la discriminación y la resistencia de la urbe hacia nuestra identidad, me reivindico como zapoteca. A resistir se ha dicho, a la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. El que vive de esperanzas, la esperanza lo mantiene, dice un dicho popular. A resistir, a remar marinera, a remar, pero sabiendo que el esfuerzo nutre a otras y otros de futuro. Que lo nadado no sea en vano ni a medias, a sacar la casta nube que alimenta los ríos que dan al mar, que el mar cuando se mira la espalda también se sabe un monstruo dulce. Ayokeman, Seyokmeshko, Tlashnochitztokin, Tlaskamati, Miak.